Alegría en la finca. Y no faltan motivos para ello, porque en este día han nacido dos terneritas, fuertes, sanas, con ganas de vivir. Se llaman Bonita y Pintada, aunque las dos son bonitas. Su dueño les prepara el primer desayuno. Y ellas se lo toman sin dificultad, porque nacen expertas en el arte de beber de un cubo. Pocos meses después, forman parte del grupo de terneritas de la finca, disfrutan del aire y del sol, mordisquean la hierba y van adquiriendo aspecto de novillas que rebosan salud y vitalidad. Bonita y Pintada son buenas amigas. Pero la vida es a veces muy dura y las dos compañeras tienen que separarse para seguir sus distintos derroteros. Bonita vino a vivir en este establo modelo, en el que abundan los cuidados, las precauciones higiénicas y no faltan una graciosa veleta, buenos piensos, ensilaje y sobre todo mucho aire libre, mucho sol y hierba que pastar. A la hora del ordeño vienen las vacas a sus pesebres, donde encuentran un pequeño aperitivo como agradecimiento por su leche. Cristales azules mantienen medio adormiladas e inofensivas a las pocas moscas que hayan entrado con las vacas. Un bebedero individual evita contagios y los bebederos del exterior se desinfectan con gran frecuencia para el mismo fin. En previsión de días crudos en que no pueden pastar las vacas, se les prepara heno segado con guadaña o con máquina. Alimento y vitaminas, energía de los rayos del sol almacenada para los días nublados. Y un buen día llega a la finca la inspección veterinaria para separar el ganado que pueda estar tuberculoso. Dada la vida higiénica de Bonita, no tiene nada que temer de la sencilla operación. Después de cortar el pelo de una pequeña zona, se mide el grueso de la piel en la parte velada y se anota esta medida. A continuación, inyectan a Bonita una dosis de tuberculina. Y ahora tendrá que sufrir un poquito, pero ¿qué hembra no aguanta un dolorcillo a cambio de que le pongan unos pendientes en las orejas? En estos pendientes van grabados el número de la inspección, la región y la fecha. Y estos datos, así como el grueso de la piel antes de la inyección, se anotan cuidadosamente. 3 días más tarde, miden otra vez la piel en el mismo sitio y como no hay inflamación, Bonita, rebosando salud, vuelve al prado a disfrutar del sol. En cambio, la pobrecita Pintada había ido a parar a uno de esos establos sin luz, sin ventilación, con más ganado que el que en ellos cabe. Establos en los que las vacas suelen pasar meses enteros sin disfrutar de un prado al sol. Todo el ganado bebe en el mismo bebedero. Si hay una vaca enferma, se contagian las demás. Y en lugar de sacar las vacas al aire y al sol, siegan la hierba verde y se la traen al ganado a domicilio. Naturalmente, cuando los inspectores veterinarios, después de la inyección, miden el grueso de la piel de Pintada,
encuentran inflamación. Estos pendientes son su sentencia de muerte. Sin embargo, la carne de pintada estaba exquisita, como lo está la de una manzana picada después de quitarle el gusano. Pero si se dejó avanzar la tuberculosis, hay que quemar los restos del animal después de sacrificado, como se tira a la basura una manzana muy agusanada. Pobrecita pintada, corramos un negro velo. Las pérdidas que esta enfermedad causa son enormes. Este pentágono representa la producción anual de carne en España, de la que se pierde la quinta parte representada por el triángulo negro. Y aquí aparece un hexágono que simboliza la producción de leche, que queda mermada en la sexta parte. Estos dos triángulos representan una pérdida de carne y de leche que abastecería durante un año a una ciudad como Zaragoza. Pero además, este círculo nos indica lo que se pierde de crías y pieles por la misma causa. Si sumamos las cantidades que figuran en el gráfico, nos encontramos con una pérdida total de 328 millones de pesetas, sin contar las vidas humanas. Algunos de los enfermos que ocupan estos sanatorios fueron infectados por leche sin pasteurizar o sin hervir, y tienen que pasar algunos meses tumbados al sol y respirar los aires puros de la sierra. Pero afortunadamente casi todo se cura. Por esa causa, se han instalado preventorios para criaturas amenazadas por la misma enfermedad. Aquí juegan, se alimentan bien y respiran aire puro, y gran número de ellas se curan por completo. Para evitar pérdidas y sufrimientos, el Estado español ha emprendido enérgica lucha contra la tuberculosis bovina. Ha creado instalaciones como esta para enseñanza de buenas prácticas ganaderas y diseminación de razas seleccionadas, con gimnasio para los toros en algunos centros. En los mercados de ganado se ejerce estricta vigilancia para evitar contagios. Como precaución adicional, los camiones que han traído ganado a la feria se lavan y desinfectan cuidadosamente. También se han instalado buenos laboratorios en edificios bien proyectados y con alguna nota humorística que contribuye a hacerlos más atractivos. En este se está analizando la materia grasa de una leche, y para que se vea mejor el proceso, se ha destapado la centrifugadora. La leche estaba bien de materia grasa. Además, se estudia su flora microbiana. Este es el bacilo de la tuberculosis. Y estos otros no hacen ningún bien, y para evitar que la leche se contamine, se enseña a los ganaderos el peligro de ordeñar con uñas sucias y el de usar chorritos de leche para suavizar la ubre, ya que caen gotas en el cubo de ordeño y llevan a la leche la suciedad que tenga la ubre. Se les hace ver lo antihigiénico que es ordeñar en traje de faena. El buen ordeño empieza por un lavado del rabo. Luego se cepillan las patas traseras y se enjabona la ubre para que no quede en ella cosa que pueda caer al cubo de leche. Y a continuación se lava con agua para quitar el jabón, para que no caigan gotas en el cubo. Se seca con una toalla, y para que no caiga polvo se ata el rabo. Un lavado de manos del ordeñador le deja listo para ordeñar, sacando los cuatro primeros chorritos que los terneros aprovechan. El ordeñador estará naturalmente vestido de blanco, y limpio. Pero la máquina de ordeñar se impone cada vez más, y su funcionamiento es sencillo y eficaz. El Plan Nacional de Lucha contra la Tuberculosis Bovina se está organizando para que alcance a toda la nación. Ya está en funcionamiento en estas provincias.
y las zonas marcadas en color azul están ya completamente saneadas. ¿Se puede vencer en esta lucha? Sí. Hay que empezar por sacrificar todas las reses contaminadas para suprimir los focos de infección. Y después, mantener el ganado con buena alimentación, dándole alojamiento limpio, ventilado y con mucha luz. Además, se trata de ayudar al ganadero a higienizar sus establos mediante la cooperación de otros organismos. ¿Pierde el ganadero el valor de las reses sacrificadas? Vamos a verlo. No tire usted esa leche. Voy a enseñarle algo. Eche aquí lo que iba a tirar. 10 centímetros cúbicos solamente. Pero dos ordeños al día dan 20. En un mes, más de medio litro. Y en un año, más de 30 pesetas, que es lo que cuesta el canon de higiene pecuaria, el cual quedaría pagado teniendo un poco de cuidado al escurrir las vasijas. Gracias a ese canon de higiene pecuaria, que solo les cuesta 30 pesetas al año, el Estado reembolsa a los ganaderos el 85% de lo que pierden por el sacrificio de sus reses infectadas, probablemente viejas, y con ese dinero pueden acudir al mercado de ganados, elegir vacas jóvenes garantizadas por la inspección veterinaria, cerrar el trato y pagar a tocateja. Frecuentemente salen ganando. Suprimido el ganado enfermo, buena alimentación, aire, sol y limpieza aseguran leche sana al consumidor y ganancias al ganadero.